te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos. Sufrí mucho, pero siempre con una sonrisa. La foto también enseña a los nietos. Grandchildren, you guys are speaking the same language. The grandchildren, just know that you guys are special for Noni. You know how special you used to talk to me and everybody about you guys. Por las fotos, es que dice todo. Como dicen, the pictures are worth a thousand words. La foto es como mil palabras. Y es una cosa increíble. Estando aquí hoy, es una cosa increíble. Quiero pedir a mi mamá que pase aquí adelante, que va a hacer una oracióncita pequeñita para la familia. Y quería dejarles saber un testimonio pequeño de lo que pasó con Noni y nosotros cuando estábamos en el hospital aquí en Washington. Y soy de creencia cristiana y yo soy una persona que no puedo decir que sirvo a Dios como instrumento, pero sí. Yo y mi mamá, con la creencia cristiana que tenemos, si no lo traducimos. Y le dijimos a Noni así, le hicimos la profesión de fe. Y todo el mundo oraba por él y todo, pero hicimos el sentimiento. Ana, puede pasar aquí adelante. Ella la cuñada, nosotros, familia Grillón, pasamos tanto, perdimos muchas personas. Sabemos de mi papá, Braulio Grillón. Esta familia es linda, lo que no la conocen. Esta familia, comenzando con mi papá, que es más mayor, y toda la familia, me di cuenta de todos los hermanos, Alfredo. Yo no sabía que Noni se llamaba Noel, ¿verdad? Todos los hermanos se llamaban de un nombre cristiano, la abuela, la doña Elina de Los Ángeles, todito tiene nombre, Eva, todito tenemos nombre cristiano, si tienen nombre cristiano, es una cosa linda. Pero una cosa que yo aprendí es que los familiares que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué lo vemos ahora en tantos años? Muchos de nosotros no lo vimos por muchos años. Siempre digo, la Navidad para compartir, pero también para compartir nosotros como podemos, como familia, y tenemos que tratar, y comenzando conmigo, de tratar de comunicar, no just on Facebook y en Instagram, y eso es bueno para comunicarse. Vamos a tratar como familia, si podemos nosotros unirnos más en esa manera y tratar de compartir en esa manera, ¿ok? So, esperando a mi mamá que puede hacer la oración ahora mismo, ¿vale? ¿Va a hacer rosario? Ok, antes que haga el rosario. So, la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Versículo 16. Porque el Señor mismo descendió del cielo con una voz de mando y con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Cuánto? See you up with me.